La Biblia en un año. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radio Luz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. San Marcos 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si le sanaría en sábado, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirle. Pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud le oprimiera. Pues como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas se echaban sobre él para tocarle. Y los espíritus impuros, al verle, se postraban delante de él y gritaban: ¡ah! ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía para que no le descubrieran. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndolos llamado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Solamente así podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, le serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu impuro. Entretanto, llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Libro de Isaías, capítulo 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.